Ya están aquí. Las estábamos esperando con todas nuestras ganas desde hace meses. Modelos que ya habíamos tenido un teaser, una entrega teaser de lo que iban a ser en este año 2021. Y ya por fin tenemos aquí estos dos nuevos modelos para 2021. Un modelo que aúna los valores de las cuatro ruedas y de las ruedas dentro del mundo BMW. Modelo espectacular, único dentro de la gama de motos BMW. Y un modelo que será el tercer elemento dentro de la familia S, viene a completar esa trilogía con nueva tecnología y una renovación completa de todo el modelo. No vamos a esperar más y lo vamos a desvelar, ¿no, Michel? No vamos a esperar con más ello. Vamos y enseñemos ello. La primera M1000RR que llega al mercado español. Aquí la tenemos. Un modelo que ya se presentó de manera conjunta con los modelos M3 y M4 de nuestra marca. Un modelo con la primera denominación M dentro de la gama de motos BMW. Un modelo que aúna todos esos valores de una letra tan poderosa como es la M. Una letra que implica deportividad, dinamismo, máximas prestaciones. Sobre una moto, que es la S1000RR, que es el máximo exponente de las motos superdeportivas dentro de nuestra marca, dentro de BMW Motorrad. Por lo tanto, la M1000RR tiene que ser un cúmulo de todos esos valores de la suma de la letra M con la S1000RR. Así que, Michel, vamos a empezar por el motor. Yo pues creo sí, que es algo bueno, pues que veo M's por todos los lados y que estoy deseando que me cuentes. Pues sí, David, como bien dices, es nuestro primer modelo M. M participa en esta moto y con esa participación lo primero que me indicabas, y así va a ser, es el motor. El motor, al ser M, tiene una mejora técnica y por lo tanto ofrecemos más caballos de potencia y más revoluciones por minuto para su comportamiento óptimo en el circuito, en la carretera. Casi 212 caballos de potencia y también un motor que está homologado EU5 con la normativa Euro 5 para que podamos rodar por ahí con ella por la carretera sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, M 100%, pero M 100% homologado. Exacto. Para su uso tanto en circuito como en la calle. Como en carretera. Exacto. Perfecto. Otro punto yo creo que clave a la vista está es el diseño. Yo creo que es un diseño claramente M. Cuéntanos todas estas M de maravilla. Cuéntanos todo lo que trae de nuevo este diseño M de la M1000RR. Pues sí, David. Este diseño M hace referencia a los colores precisamente de nuestra marca más poderosa, la M, que es ese azul claro, este azul oscuro y el azul rojo Racing, que se leen siempre de izquierda a derecha y que hará que el modelo tenga una apariencia diferente tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Es decir, es asimétrica por esta casualidad que tenemos nosotros con los colores M. Además, aparte de tener estos colores M, vemos M's por todos los lados y posee piezas que destacan por encima de cualquier cosa. Nuestra gran novedad, estas aletas M carbono que tenemos aquí. Unas aletas M que, como ves, son impresionantes, destacan por encima de lo demás y que nos permite que en circuito y en las máximas prestaciones para los pilotos más experimentados nos ofrezca casi 12 kilos en la parte delantera de empuje en el tren delantero y unos 3 kilos aproximados en la parte trasera, haciendo que el empuje total de estas alas en el circuito sea de 16 kilogramos. ¿A máxima velocidad? A máxima velocidad, siempre en un circuito, evidentemente, y con un piloto experimentado. Es decir, toda la tecnología M para este modelo. Por lo tanto, M en cuanto a motor, M claramente en cuanto a diseño. Cuéntame en cuanto a tecnología, ¿qué trae la M1000RR? Pues no nos cansaremos de decir que es M, todo aquí es M, la tecnología es M. Vamos a ver unas pinzas de freno M, suspensiones M, chasis M, vamos a tener también un sistema de escape de titanio M, ruedas de carbono M. Todas estas piezas, David, han sido testadas por nosotros, probadas para que den el máximo rendimiento tanto en la calle como en el circuito y no tengamos ninguno de los problemas. Pues está claro, motor M, diseño M, tecnología M, yo creo que cumple todas las expectativas de aquellos que estaban esperando este modelo, la suma de la letra M, marca poderosa dentro del grupo BMW Group, y la S1000RR, la moto estándar dentro de las Superbikes, dentro de BMW Motorrad. Michel, solo nos queda por saber que nos digas el precio,
¿Y la fecha a partir de la cual está disponible esta maravilla? Pues el precio de este tiburón de circuito y también de las carreteras es 37.780 euros y la puesta a la venta será en el Q2 de este 2021. También deciros que la unidad que tenemos hoy aquí, que estamos viendo todos, es la unidad que tiene el paquete M Competition, que eso es, para que nos entendamos, es para los clientes o para los equipos más exigentes puedan equipar un paquete que trae más piezas de carbono, estriberas, manetas, cubrecadenas, para ganar esa décima a décima que nos interesa tanto, o milisegundo, en el circuito, David. Por lo tanto, tendremos una M1000RR. Eso es. Y además, si me dices on top podremos tener un paquete M Competition que nos ofrecerá más piezas de carbono para rendir mejor aún en el circuito, y también la apariencia, que es increíble. Bueno, pues este es el nuevo modelo M1000RR, increíble. El otro modelo que tenemos aquí tapado, como podréis suponer y ya os decía, bueno, pues es el tercer elemento de la familia S. Vamos a desvelarlo ya, Michel, no hagamos esperar más. Es la llegada de la nueva S1000R, el modelo Roadster de la familia S. Llegó la S1000RR, modelo base sobre el que se crea la M1000RR. El año pasado, 2020, llegó la S1000XR y este año, 2021, se pone a la venta la renovada y nueva S1000R. Michel, ¿qué nos puedes contar al respecto del diseño de la nueva S1000R? Pues David, como bien decías y como verás, la nueva S1000R es completamente nueva, no tiene nada que ver a su antecesora. Aquí no solo renovamos el motor, renovamos el modelo completamente. Un carenado totalmente nuevo, una parte frontal totalmente nuevo, una parte trasera totalmente nueva, iluminación LED también para la moto y toda la tecnología. Es decir, aquí en el diseño lo que hemos hecho es crear un modelo desde cero. Está claro que el modelo, vamos, espectacular con toda esa renovación, pero claro, evidentemente, siendo un modelo nuevo, tendrá también un motor, un nuevo motor, ya que venía cambiado del modelo S1000R el año pasado con la S1000XR. Este motor S1000R, ¿qué es lo que trae de nuevo? Pues este motor S1000R es heredado de su hermana mayor, la S1000RR, pero lo que hemos hecho esta vez es optimizar su par motor, ya que siempre iremos entre 3.000 y 9.000 revoluciones por minuto, porque será un uso tanto de carretera como de ruteo, como también de ciudad, y también tendrá homologación Euro 5. Por lo tanto, un motor que ha sido renovado, que es más pequeño que su antecesor, pesa menos y también le da ligereza a esta moto, que es muy importante para todos nuestros clientes. Por lo tanto, diseño renovado, nuevo motor, optimización de peso, optimización de potencia, optimización de desarrollos. En cuanto a la tecnología, evidentemente, al ser nuevo el modelo, seguro que tendrá nueva tecnología que se incorpora en este nuevo modelo S1000R. Correcto, David. Tecnología por todos los lados. Lo primero, ya tendremos en este modelo la pantalla TFT con el Connected Ride, donde podremos conectar nuestro móvil y estar perfectamente conectados con nuestra moto. Pero no se queda ahí. Tendremos ABS Pro, tendremos modos de conducción Pro disponibles, tendremos luces LED con luz de giro para que siempre la carretera esté iluminada. Es decir, vamos a tener toda la tecnología que tenemos ahora ya en nuestra gama de motos implementada en nuestra nueva S1000R. Por lo tanto, nueva S1000R, nuevo diseño, motor totalmente renovado, mucha tecnología incorporando conectividad al modelo y todo un modelo que puede cubrir todas las expectativas en el segmento Roadster para todos aquellos usuarios que les gusta la deportividad a la hora de montar en moto. Michel, ¿algo más que nos puedas contar? ¿Cuándo tendremos disponible este modelo? Pues este modelo estará disponible para el Q2 de este año. Y como poco puedo deciros que hay diferentes tipos también de colores para la moto. Vamos a encontrar un color base que será rojo racing, la moto completamente roja. Acabado sport, que no es este que tenemos aquí, será un gris con la denominación R en un color amarillo más fluorescente. Y la que tenemos aquí, que es el paquete M, que hace referencia, como también la que tenemos aquí, la M1000RR, a los colores M, ese azul claro, ese azul oscuro y ese rojo que está presente a lo largo de toda nuestra motocicleta. Espectacular. Nuevo diseño, nuevo motor, más tecnología, conectividad, nuevos acabados, nuevos colores. Totalmente. Nueva S1000RR en el segmento completamente. Roster. Bueno, pues ya lo habéis visto. Dos grandes novedades para este año 2021. La primera moto con denominación M dentro de la gama BMW Motorrad, la M1000RR, llena de la letra M con todos sus valores en cuanto a diseño, en cuanto a motor, en cuanto a tecnología, en cuanto a deportividad. Nueva M1000RR, disponible a partir del Q2. Igualmente, el tercer elemento que completa la familia S,
Después de la S1000RR, la S1000XR llega la S1000R en el segmento Roadster, novedad para este año 2021. Dos nuevos modelos que cumplen las máximas expectativas a la hora de la deportividad dentro de la gama BMW Motorrad. ¿Estamos preparados? Y vamos a full gas.